todos los cineastas que ha sido a lo largo de casi 90 películas, el Takashi Miike de 13 asesinos, la película que vamos a ver esta noche en primer plano, en este mes de cine fuera de la ley, es el Miike retro, histórico, de género, el Miike de las historias de samuráis. 13 asesinos transcurre a mediados del siglo XIX, en momentos en que la historia del Japón está cambiando de manera decisiva. Está agonizando el shogunato, el tipo de gobierno militar que rige al Japón desde el siglo XII, y con él agoniza también la casta que lo hizo célebre, la casta de los samuráis. Lord Naritsugu, hermano del shogun, aspira a hacerse del poder a corto plazo. La perspectiva es inquietante, calmo y refinado. Naritsugu es una especie de psicópata demencial, de una crueldad y una depravación inhumanas, que compensa el tedio de una época sin épica, mutilando y matando a diestra y siniestra. Tenerlo de shogun sería empujar el régimen a la ruina. Para impedirlo, un viejo samurái, Shinsaemo, recibe el encargo, que deberá ejecutar con absoluta discreción, de sacar del medio a Naritsugu, para lo cual recluta una docena de samuráis y sale a emboscar a su presa, que viaja con su ejército personal. Enrolar y entrenar a los samuráis se lleva toda la primera parte de la película. Son 12 guerreros desconsolados, con un pasado de gloria pero sin destino, que el final de una era condena al alcohol o a la sordidez de los prostíbulos. Son almas en pena, sí, pero la misión en la que los embarca Shinsaemo les da una nueva oportunidad de usar sus espadas, quizá la última. La segunda mitad es la emboscada y la batalla, quizá la más larga, dura 45 minutos y una de las más extraordinarias que haya filmado el cine contemporáneo. Son 12 hombres contra 200, pero la suerte nunca está echada y Miike filma los cuerpos, las armas y la sangre con una maestría que envidiaría el mismo Quentin Tarantino. 13 asesinos es un gran film de guerra, sin duda, pero también es un ensayo extraño y melancólico sobre una estirpe moribunda, incapaz de imaginarse un lugar en lo que vendrá, que antes de morir, en un instante de vértigo, resucita toda su gloria por última vez, en uno de esos fastuosos simulacros suicidas que solo pueden sobrevivir en el cine.